Amigos, bienvenidos acá a otro nuevo video. Están nerviosos los patrones. Esperando en qué momento sea acción. Miren, muchachos, cómo están aquellos patrones. Ya no miren. Están coloridos. Sí. Hoy, pues estamos acá. Vamos a ir a ver a doña Isabel cómo le fue en sus citas. Uh-huh. Y. Ahorita este fin de mes tiene uno, ya pasó. Voy a ir a ver, ya no me recuerdo muy bien. Vamos a ver cómo le ha ido. Y también cómo ha seguido su abuelita y también su niño. Y también ella, ¿verdad? Ya que ha estado un poco enferma. Para las personas que nos quieran seguir apoyando, pues gracias. Acá seguimos. Y hoy pues se nos hizo una buena tarde. Sí, miren. Quiso llover, pero se despejó. Entonces, pues... Vamos a ver qué nos cuenta doña Isabel respecto a su niño, porque ya que el niño está en tratamiento. Uh-huh. Está en tratamiento. A ver qué. Porque lo van a operar de la lengua. Uh-huh. Y ahí pues para las personas que nos quieran seguir apoyando, acá pues necesitan todo. Necesitan económico, sí. O sea, efectivo para ir a consultas. Y asimismo también necesitan despensa para poder comer. Entonces, vamos a ver. Buenas. 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 Permiso. Con permiso. Permiso. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? Bien, Isabel. Sí, pasándolo así. No tan bien, dijo, pero ¿sí? Gracias a Dios ahí vamos. Sí. ¿Y esto? Mi nene está bien mal, ustedes. Está mal. Hola, ¿en serio? Sí, y me está preocupando porque como ustedes saben que está en el proceso de la operación, si él va a estar con fiebre y tos y gripe, no me lo van a operar. ¿Pero ella tiene fecha? No me han dejado la fecha. Uh-huh. Tengo que entregar resultado el 9, el 9 voy a ir a sacar los exámenes, el 10 voy a entregar. Uh-huh. De septiembre. Fechas. Ajá, me van a dejar fechas. Uh-huh. Estoy preocupada porque como esa gripe y esa tos da mucha fiebre. Me dio a mí, ahorita mi nene tiene bastante fiebre. Y lo malo que no come. Eso es lo malo cuando le da fiebre. Sí, cuando ellos no comen, le empiezan, ¿cómo le dicen eso? Se lo alborotan los lombrices. Ajá. Y también le puede dar gastritis. Sí, porque no está comiendo. Pero lo malo que usted es solo de aquí para arriba. Bien. Sí, saber por qué. No es parejo. No, solo de aquí arriba y él hace así, ay, empieza a llorar. De plano que yo creo que esto le duele. No la ha sacado el doctor. No, mi abuela me lleva, te la Dios, abuela, voy a ir al centro de salud, no le ponen nada. Sí, no le ponen nada. No es igual como uno llevarlo a un doctor así, que va uno directo al hospital. Sí, es cierto. No, pero ¿hasta dónde? Así que lo más importante es lo que hace falta, ¿verdad? Sí. Entonces. Lo económico, que es lo que no hay. Qué duro. Y pues para esa fecha tiene que estar estable. Sí. Y ya poquito tiempo viene quedando. Él ahorita está recibiendo terapia para hablar. Pero como me dijo a mí el doctor que si yo tengo fe, pues que me hinque, que le pide mucho a Dios para que el nene cuando lo operen, él va a empezar a hablar. Uh-huh. Y si yo tengo fe, Dios trabaja en eso, ¿va? Porque ustedes saben, primero uno pone las manos a Dios, pone las cosas a Dios y Dios trabaja en eso. Exacto. Y me dijo él, si usted tiene fe, pídele mucho a Dios desde ahorita, me dijo, pídele a Dios que le dé ese que me concede pues para que el nene pueda hablar. Si no, nomás que lo operen, como está en terapia, le van a seguir así con la doctora pues de terapia. Uh-huh. Sí, y como ustedes saben que a mí me cuesta con el pasar. Uh-huh. Es que es difícil ir a hasta Espíndola, porque sí sale un poco cariñoso, sí, y más el tiempo. Y mayormente que usted tiene que estar al pendiente de su abuela. Ay, sí. No puede estar saliendo mucho, no puede. Sí, por la abuelita también. Como me cuesta. Sí, pero... con los alimentos que te trajo, ¿se han comido algo? Sí, gracias a Dios, pues como le vuelvo a repetir, yo ahorita ya me siento así, salgo corriendo, ya estoy comiendo bien, más porque tengo mis masecas, torteo, aunque sea mi fideo en caldo, a ver cómo lo arreglo yo a mi gusto, dijo, pero ya tengo mis cosas que comer, pero de primero no. De primero yo me sentaba y me levantaba, yo sentía toda mareada. Muy débil. Ajá, me daba mucho dolor de cabeza. Porque nos quedábamos 2 días sin comer.
Padre. Sí. Pero gracias a Dios. Sí. Y fíjense ustedes que la gente se aprovechan de uno. La otra vez una señora me dijo, usted vaya a hacer mis quehaceres. Me dijo, yo le dije a la abuelita, yo me voy. De todas maneras, ella me va a pagar. Dije, o sea, mi plato de comida, pero me va a dar, les voy a traer. Me fui yo. Me puse a lavar sus trastes, a lavar su ropa, todos sus quehaceres. Uh-huh. ¿Ustedes qué creen, la señora? Como la señora de ahí, yo siempre le hago su lavado, uh-huh, pero no todas las veces. Cuando ella le da, no le dan ganas, me dice, lave mi baño de ropa, yo se lo lavo. Ella me da mis tres chocas y así me paga más o menos. ¿Y usted qué cree que me pasó con la señora? Pero ni 10 quetzales no me dio. Yo esperando que ella me iba a dar mi almuerzo, nada. Había unos plátanos maduros ahí, le dije, regálenme esos plátanos, tan siquiera eso, nosotros no hemos comido, no me dio. ¿No le pagó? Me dijo mi cuñado, ya lo ves, me dijo, la gente se aprovechan porque vos le andas diciendo que tenés necesidad, me dijo. Mira, me dijo, en que no tenés nada que comer, estate aquí en la casa con la abuelita, ¿no? Si te dan tu baño de ropa, anda a traerlo, lavalo aquí, aquí vas a estar conmigo. Vino mi cuñado, me dio mi pedazo de pollo. Solo el nene comió y mi abuelo. Por eso ahorita hay gente que se aprovecha las necesidades de que miran que uno está pasando eso. Y eso no tiene que ser así. Dice que los trabajadores no son esclavos. Sí, uno tiene que ser agradecido que esa persona le está echando la mano. Pero no todas las personas son buenas. Hay personas que sí saben agradecer. Usted le hace su trabajo, le da su almuerzo y le paga su día. Pero hay personas no. Sí, como les vuelvo yo a repetir, con mi nene para mí es complicado, pasan muchas cosas, pero bueno, primeramente Dios se va a recuperar. Y lo malo que yo le doy medicina, no se lo toma y lo empieza a vomitar. No le queda. Eso es lo malo también porque él no se traga la medicina. No se la toma. No se toma la medicina. O, o sea, si se la toma o la vomita, ¿cómo? Sí, es que él es igual que yo. Yo puedo estar bien mala. Pero no se toma la medicina. Tomo mi medicina al ratito, yo lo voy sacando. Ay, pero, hace mi nene. O sea, siempre antes de que le dé el medicamento, que coma una media hora antes. O sea, que tenga comida en su estómago, porque si no, el medicamento le va a arruinar su intestino, pues. Por lo menos porque está vacío. Y probablemente eso es que lo hace el mal sabor, el mal olor que da la medicina, lo hace que lo vomite de nuevo. Aunque sean su banano o frutas. No come. Ahorita le bajé una sus lichas, come papa. Hace así, como no puede hablar, solo seña, hace que le duele aquí, me duele aquí. Sí, fue. Entonces, y así cuesta pagar al médico porque para que explique qué es lo que tiene, a dónde le duele, uh-huh, cuáles han sido los síntomas, o sea. Vómito y fiebre tiene. Sí. Y la fiebre lo deshidrata bastante, sí, a uno con quien igual que el vómito. Y ahí hay una muchacha, como les vuelvo a repetir a ustedes, allá en el Naranjo hay una muchacha, a mí me duele su caso de la pobrecita de ella. Ella por salir a trabajar, por darle lo mejor a sus hijos, se le murió el nene de 2 años, lamentablemente por fiebre. Dice que se le alborotaron la lombriz y ella no lo pudo curar. Y la muchacha llora, dice, mucha gente me juzga en que yo abandonaba a mi hijo. Yo no los abandonaba, yo trabajaba por necesidad. Decía ella, pues no como el caso mío, que yo estoy con ellos. Ajá. Sí, pero, dice que uno los descuida también. Mire, para el alboroto de lombriz es bueno que los bañen con cerveza. Así la dice. Gallo. Compran una taconuda, los bañan. Y dejan un poquito para mojar unas tortillas y se lo ponen aquí en el ombligo, como que fuera, con el, ¿cómo se llama? Ajá, o sea, confort, sí. Pero la cosa pajuela. Que... Pajuela. Amarrado. Uh-huh. Eso le ayuda. O pero no en el huevo puro con, ombligo, también no, aquí abajo. O huevo entonces, con... No, en el puro ombligo, no, porque ahí salen. Ay, Dios, ahí se los va a volar. Y no, la otra vez, pues, él empezó a sacar por la boca. Y yo, como es mi primer, yo ya estoy grande y uh-huh, voy para 35 años. Me dice mi sobrina, tía, me dice, hoy se le va a morir el nene. No, el nene, eso es normal. Y no, mira que en la noche cabal me llama el doctor para mi cita el otro día. Ahí se prepara porque mañana le va a tocar examen, le va a sacar unos exámenes. Y de ahí le dije, doctor, fíjese que mi nene se me está muriendo. ¿Qué tiene el nene?
se le está saliendo la lombriz por la... Mire, señora, me dijo, nene, tráigalo de ahorita mismo, no sé cómo lo hace, pero traiga. Y no llevo a mi nene, dice que si no lo hubiera llevado, se le van los pulmones. Se le suben a la cabeza también, dice. Se suben a la cabeza también, y ahí... Es que un alborote de lombriz es lo peor. Sí. Mata también. Vaya que le dio tiempo. Es enfermedad, sí, es peligroso. Vaya que le dio tiempo, tú ya llevaste. El huevo con apazote también, o el huevo con cilantro, y le ponen en francés, así como con Ford. En francés, Pero es aquí bueno. Abajo, no es en el pueblo. Yo como yo la verdad, yo nunca tuve hermanito, yo soy mi... Como les vuelvo a repetir, yo no tengo a nadie más, solo tengo una hermana. Yo solo he escuchado que mis tías así dicen. Y mira, doña Reina, así se le curamos a la niña. Ella me llamó también que así estaba, que ya la habían llevado al doctor, ya han luchado, no encontraban qué solución para eso. Y le pregunté a mi tía, ese cabal está donde la tía Tomasa. Y... me dio, o sea, le explicó cómo lo hiciera, lo hizo y se le curó la niña. Doña María también, doña María del Rosario, la mujer de don Julián Casap, también a la chiquitía, la Luqui, también así se curó con cerveza y con confort. Muy poderoso eso, sí, confort. Sí, es cierto. Porque los alborotos lombriz también sí, los mata. Es más peligroso que puede haber. Porque como dicen, dijo mi hermana, ahí sí que, como dijo mi hermana. No hace hermano, mucho se murió, no había jabalí también, ese fue el niño de... Porque lo dejaron muy a distiempo también. Mira que sí. Por eso yo voy a esperar, si mañana está así todavía, en lo que sea, a la hora sí, yo me lo llevo. Yo sí me lo llevo. Lo voy a dejar ahí, que se me va a morir mi nene y... Ahí sí que saber qué me va a pasar a mí. Sí, solo usted sabe cuánto le ha luchado por el bebé. Bueno, amigos, entonces pasábamos a ver, pero cada día se pone más crítica la situación de doña Isabel. Y si alguien pues lo desea apoyar en económico para llevarlo al doctor o para pasajes o despensas en lo que nazca de su corazón o para sueros del bebé. O sea, bebé, le digo que es niño, sí, tan pequeño. Y pues sería de gran ayuda, ya que el proceso de doña Isabel está bastante fuerte. Sí, sí, sí. Entonces nos vemos hasta la próxima.